Buenos días, César. Bueno, estamos aquí en esta obra, esta gran obra que se está realizando acá en la quinta número 50, anhelado por todos los vecinos de esta comunidad acá. La idea nuestra es la comunicación que va a tener esta vereda con los centros educativos, especialmente. Esa es la idea la que tiene el fin de esta obra. Una obra, más que allá, las palabras siempre están de más, los hechos son los que hablan, aquí están los hechos. Nosotros seguimos trabajando de parte de Nación, Provincia y junto con el Intendente, el arquitecto Guastavino. Estamos trabajando todo en conjunto porque nadie solo puede hacer las cosas, siempre hacemos las cosas en conjunto porque nadie puede hacer solo las cosas, sin consulta, sin algo que puedan beneficiar a un pueblo. Nunca tenemos que buscar las divisiones, sino la unión de todos. Por eso salen las obras y por eso se están construyendo estas obras. Y yo sé que hay muchas necesidades, eso no estamos ajenos a lo que está pasando, pero lo que se están realizando también queremos demostrar de que se está trabajando mucho, no solo en estos barrios, también estamos trabajando en la zona de la reserva, en la escuela 353 también. Estamos trabajando ahí, estamos queriendo llevarle luz, agua a esa gente también que están ahí, aislados un poquito, pero no están olvidados. Acuérdense que nosotros estamos trabajando todo en conjunto con la barriada y tales, por ejemplo, estas obras, en las obras que comunican también allá de la zona del Beltrán, de la zona de Pinto también, que se comunican con las escuelas, que se van a comunicar con el nuevo jardincito. Y así sencillamente son obras que se van construyendo, que se van ahí haciendo. Esto no va a quedar acá, esto va a continuar siempre y cuando que nosotros acompañemos al intendente Héctor Justino Vega y sus secretarios. Y todos juntos vamos a ir apuntando, vamos a ir apuntándolo fuerte a la nueva etapa que se viene. Y que la comunidad de Machagay se quede tranquila porque vamos a seguir con obra, construyendo veredas, haciéndolo principalmente, como te dije. Queremos las comunicaciones directas con los centros educativos. Fíjense que en esta zona, por ejemplo, está más que hablar, están los hechos. Fíjate que la gente sale acá, ahora están contentos los barrios. Vos podés ver las casas que se están haciendo. ¿Qué complemento hace con estas viviendas hermosas que están haciendo con una vereda? Pero qué feo sería, ¿no es cierto?, con una vivienda hermosa y sin poder y transitar en el barro en los días de lluvia, sin poder llegar a la escuela. Los chicos van a llegar a la escuela descalzos. Hoy ya la gente, los chicos no van a llegar descalzos en la escuela, van a tener que ir por su vereda. Y por eso damos gracias a todos ustedes y gracias a vos por darnos este espacio. Y nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a seguir apuntando al hilo Beba. Fuerza para todos mis compañeros de trabajo y fuerza al arquitecto Guastavino y todo lo que vienen detrás de esto.